Hablando de controlar al rival, hablar de la defensa y hablar de las situaciones de gol, lo vamos a saludar a Brian Salvareschi, que lo tenemos del otro lado de la línea, autor del gol del empate. Pero más que nada preguntarle, no es muy normal que los centrales hagan goles de cabeza, pero a la vez que haces uno no lo podés gritar o te lo tenés que comer al grito de gol. Brian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Chapo Olmedo, Juan Churazzi y equipo, te saludamos acá en Dos de Punta. ¿Cómo estás? Hola, Chapo. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Un abrazo. ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por el gol. Que siempre está bueno. ¿Te quedaste atragantado en el gol? ¿Que tuviste que pedir disculpas? ¿Lo festejabas? ¿Pedías disculpas? ¿Lo festejabas? Sí, obviamente que lo quería festejar, obviamente, como por ser el primer gol en el club. Estaba muy contento. Necesitaba desahogarme. Bueno, obviamente que tenía el pasado ahí en Sarmiento y no podía dejarlo pasar también. Bueno, a ver, lo hablábamos recién, Brian, pero bueno, también ha sido un tema de discusión, por lo menos en redes sociales, lo que fue el postpartido, que fue que les tocó enfrentar a un rival, pero creo que además el rival tuvieron que enfrentar la cancha, porque en un momento parecía fútbol playa. Sí, la verdad que el estado de la cancha era muy malo, había mucha arena. Obviamente el presembrado que están haciendo, el cambio de césped y todo eso, se entiende, pero bueno, más que eso también la superficie de la cancha no se encontraba en condiciones como para poder generar un juego bueno. Pero bueno, por lo que obviamente en lo que se vio en la cancha y dentro del partido, nosotros lo supimos controlar y pudimos hacer un trabajo que veníamos haciendo nosotros hace 3-4 partidos. Brian, ¿qué cambió en algún momento del primer tiempo, sobre todo después de los 30? Que bueno, creo que ustedes también han hecho la autocrítica de decir que no se hicieron unos buenos primeros 30 minutos, pero después en el final de ese primer tiempo se empezó a mejorar, pero en el segundo se entró con una cabeza totalmente distinta. ¿Qué se dijo en el vestuario? ¿Qué se habló entre ustedes como para salir y cambiar radicalmente el trámite del partido? No, obviamente que se vio mucho que entramos fuera del partido, nos costó, sabíamos que era un rival que cualquier pelota que tenía la iban a meter dentro del área, tenían los dos tanques ahí a Gondú y a Toledo, que sabíamos que iban a cabecear todas, ¿viste? Sabíamos a lo que nos íbamos a encontrar, nos costó adaptarnos un poco, nos costó un gol y cuando nos hicieron el gol, ahí inmediatamente cambiamos el chip, nos dimos cuenta a qué era lo que teníamos que jugar. Y cuando terminó el primer tiempo, dentro del vestuario no se dijo nada malo, siempre tirando para adelante, el cuerpo técnico motivándonos. Sabía que lo podíamos revertir por los últimos 10, 15 minutos que jugamos en el primer tiempo. Sabíamos lo que se venía en el segundo tiempo, sabíamos que el equipo lo iba a sacar adelante, y así se vio y así fue. Obviamente con varias oportunidades que lo pudimos haber ganado, pero nada, contento por el segundo tiempo que hizo todo el plantel. Brian, desde que asumió Daniel Oldrae junto con el resto del cuerpo técnico, metieron dos triunfos y dos empates, que si bien la estadística dice son dos triunfos y dos empates, por ahí no es tan llamativo para lo que venía siendo Godoy Cruz, pero lo que llama la atención son los empates, porque no es que empatás jugando mal, sino que le empatás un partido a Lanús estando 4-2 abajo y te le pones 4-4, y le empatás un partido con Sarmiento siendo mucho mejor y mereciendo el triunfo. ¿Ustedes notan que hay un cambio de semblante en el plantel, que los jugadores están como mucho más liberados a la hora de jugar al fútbol? Sí, obviamente. Se nota dentro de la cancha, en los partidos, desde que agarró el gato. Yo creo que el equipo como se soltó más, está mucho más liberado, hay mucha más confianza con el cuerpo técnico por ahí. Muchos jugadores alcanzaron un nivel que la verdad que se destaca mucho. La verdad que
nada, el cuerpo técnico este es muy sencillo, no da las indicaciones necesarias, justas y necesarias para poder ganar el partido. Obviamente después es todo de los jugadores que están dentro de la cancha y son los que deciden, son ellos, y la verdad que muy agradecido y muy 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 contento por lo que están haciendo todos los jugadores. Brian, y a ver, vos lo ves todas las semanas, lo ves todos los días en las prácticas, el Hernán López Muñoz, ¿está en ardilla en las prácticas, en los entrenamientos como en los partidos? Porque la verdad que por momentos parece que es de los típicos peticitos a los que ustedes los grandes lo cagan bastante a patadas en los entrenamientos. ¿Puede ser así o me parece a mí? Sí, no, el enano es una fiera, es un crack. La verdad, en la semana ahí, cuando hacemos fútbol a veces te dan ganas de darlo a patadas, pero obviamente tenerlo del lado nuestro nos da una ventaja que para el rival, que le da ese toque, viste, que es diferente, crack. Yo lo conozco de chico a Ernie, y la verdad que siempre jugó así, siempre fue igual. Le costó un poco de confianza acá en los primeros partidos, pero ya cuando se soltó, que empezó a jugar, sabíamos que iba a ser así que nada, muy contento por él también. Aparte, anoche jugó para las cámaras. Anoche jugó para los resúmenes de paso a paso, de 10 pies. La rompió. Tiró todos los chiches que podía, ¿o no? Sí, le encantó. Y además a él le gusta que los rivales se enojen y lo quieran cagar a patada, ¿viste? Le encanta. Eso de lo incentiva mucho más. ¿Viste? Brian, ¿y vos personalmente cómo estás? Porque llegaste para formar parte de estos defensores que llegaron para tratar de darle una solvencia a Godoy Cruz, y que te toca estar, cada vez que te toca entrar, y cumplir, digo, para un jugador que está entre los alternativos, siempre es una presión por ahí doble cada vez que te toca jugar el partido completo. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo estás vos? No, obviamente que a mí me está tocando jugar pocos minutos. Obviamente tengo a dos grandes jugadores por delante mío que la verdad que lo están haciendo muy bien, pero bueno, yo trato de hacer lo mejor y aportar lo mejor para el equipo. Obviamente cuando me toca entrar son lo mejor, lo más probable es cuando vamos ganando, pues en los últimos minutos para aguantar el partido, ¿viste? Pero cuando entro así de titular, nada, trato de hacerlo lo que me pide el técnico, lo más sencillo, y tratar de aportar lo mejor para el equipo y tratar de salir adelante, nada más. ¿Qué tenés pensado hacer mañana con la jefa en el día de su cumpleaños? Pues mañana el cumpleaños de la novia, Brian. Ah, mirá. Tiene el día libre. Mirá. Así es que completito este programa, Brian, ¿eh? Acá estamos en todos los detalles. Estamos completitos. Estamos completitos. ¿La llevaba alguna bodega, algo? ¿Invertiste en algún perfumito importado, algo? ¿Un premio? No, la vamos a sacar a comer, no, me vamos a ir a algún lado con la jefa, así que nada, para pasar un día diferente. Está muy bien. Tranquilo, ya que tenemos un día libre, así que nada, disfrutar y descansar. Está muy bien. Bueno, pero no hagas como un compañero nuestro que no, por ahí le esconde los regalos a plena luz en el pleno comedor, y se dan cuenta. No, pero un perfumito, algo para quedar bien, ¿o no? Y sí, algo así. Sí. Siempre algo hay. Metemos un canje, si necesitaba unos mangos, pero metemos unos canjes ahí como para... Metemos canje enseguida, obvio. Bueno, Juancito, si vos querés sumarte. No, agradecerle, estuvo muy lindo, felicitaciones por el gol, el rendimiento, y por el momento, porque viste que esto es así, Brian, son los momentos, y ustedes más que nadie sabe de qué se trata esta historia del fútbol, y estas rachas buenas hay que disfrutarlas, porque pasa rápido, lo bueno pasa rápido en el fútbol, es así. Sí, obviamente que cuando veníamos ahí, que ganábamos, perdíamos, ¿sí? Obviamente que por ahí te da una sensación de que iban las cosas medio mal,
pero nosotros obviamente lo supimos revertir y salir adelante en estas cuatro fechas, sacar 8 puntos, la verdad que nos sirvió muchísimo para desahogarnos un poco de la tabla abajo y empezar a pensar hacia arriba, así que nada, muy convencido de que lo vamos a lograr con el plantel que tenemos y nada, vamos a ir para adelante. Está perfecto, un abrazo grande y felicidades. Dale, abrazo grande, saludos. Chao querido, hasta luego, chao chao. Bueno, Juan, ahí pasó Brian Zalvareschi, Está perfecto. Está perfecto, está contento, es sencillo también, viste, es tan sencillo al hablar como al comentar el mensaje del cuerpo técnico, ¿no? De esto es así, es sencillo, es lo que veo hace años, peleo contra esto. Este es más sencillo el mensaje, más allá que puede haber estilos para transmitirlo, y esto también va mucho en la personalidad del cuerpo técnico. ¿Qué pasa? Esto es una realidad irrefutable. Este cuerpo técnico de Godoy Cruz no está ensamblado de casualidad, no son tipos que se desconocen o que son cada uno en su rubro grandes profesionales y entonces armaron un cuerpo técnico. Estos pibes, pues la mayoría son pibes, se han criado juntos y los más grandes los han visto crecer a los más chicos del cuerpo técnico, hablo. Entonces es más fácil y parece que todos hablan el mismo idioma. Todos hablan el mismo idioma, desde la sencillez del fútbol y desde la bondad, porque la verdad que es buena gente. Yo creo que, no sé si hay muchos que puedan decir cosas de Franco, de Marcucci, de Oldrade, de Loco, el Nico, qué sé yo. Me parece. Sí, hay que irse para atrás, Juan, y tratar de acordarse cómo era la voz de Guille Franco. Claro, claro. Sí. Me acuerdo que mucho la noción. Llegó de la mano del Checho Batista, ¿no? Claro. Llegó de la mano del Checho Batista. Claro, en aquel momento estuvo mil apodos venía de entre ellos el Mormón. Venía de jugar en un juvenil, ¿verdad? En la selección argentina, en un juvenil de la Argentina.